who make this most sacred night radiant with the glory of the Lord's resurrection. Stir up in your church in the spirit of adoption, so that renewed by the body, in body and mind, we may render you on divine service through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, ever and ever. Se dirigieron al sepulcro por el camino
se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo, pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Jesús ha resucitado.
Jesus. Only one message for tonight. Death does not have the last word. Let us repeat it with me together. Death does not have the last word. Yes. This is what Easter means. That with Jesus, death does not have the last word. Death has no power over life. We don't need to fear death. No. This is the good news. This is the gospel of Jesus Christ. God is faithful, and our hope in Him is not in vain. Amen? Amen. The faith people